Bueno, y ahora en Playa Monterrío, donde se dan cita decenas de vacacionistas balnearios que se encuentran en Azua, donde se reportó un muerto y 10 heridos en las últimas horas. Nuestro compañero Marcos Lorenzo nos tiene más detalle. Adelante, Marcos. En este momento nos encontramos en la Playa Monterrío, donde cientos de vacacionistas acuden con sus familias para compartir las vacaciones de esta Semana Santa. Estamos aquí para recrearnos, porque esta es la suerte de Semana Santa y siempre uno quiere en estos días, nosotros que trabajamos mucho, diferenciarnos con algo. Y lo que le exhortamos a la población es que tengan prudencia y que se recuerden que cuando salen al interior dejan gente en su casa que lo esperan. Estoy aquí de vacaciones y veo todo en orden, todo muy bien, todo normal. Muy tranquila, está la playa, sin peligro, sin problemas, sin borracho. Muy bueno, muy bueno. Con total tranquilidad se ha mantenido la convivencia entre los vacacionistas en los diferentes balnearios de Azua, en donde las autoridades han acudido a la playa Monterrío. Hasta el momento, en el área de emergencia del Hospital Taiwán, se han registrado una muerte por accidente de tránsito y pacientes con heridas leves. Tuvimos un total de 9 accidentes de tránsito. Uno de ellos falleció, accidente de tránsito que ocurrió en la zona de Tabarabajo. Un masculino de 31 años con historia de accidente de motocicleta. Tanto el jueves como el viernes hemos tenido un total de 114 lesionados, unos 78 durante el día del viernes y unos 34 durante el jueves. La mayoría han sido por intoxicaciones alcohólicas. El asueto de esta Semana Mayor se celebra en este pueblo de manera armoniosa. Desde la provincia de Azua, regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Marcos.